Bueno, continuamos aquí en tu programa Rompiendo Esquemas. En esta sección política tenemos a Christopher Medina Vázquez como invitado y a Ricardo González Liñán, ambos personajes muy ligados a la política, comunicadores sociales y bueno, conversando acerca del tema de coyuntura. También Christopher, quiero conversar, a preguntarte acerca de tu proyecto político. Sé que tú estás trabajando bastante en el Callao. Creo que puntualmente en Ventanilla, creo que es tu punto, tu centro de operaciones, y tienes varios proyectos. Cuéntanos, por favor. Bueno, en primer lugar, aparte de que soy periodista, también soy un trabajador social. Tengo más de 8 años en la política del Callao, como chalaco, como ventanillense. Tengo mi propia organización política local que se llama Contigo Ventanilla. ¿Cuál ha sido el impulso? ¿Por qué me metí en esta carrera? Porque para mí significa que son nuevos tiempos y nuevos líderes. Yo creo que para todos nuestros televidentes hay que marcar la diferencia ya con las autoridades actualmente que siguen gobernando más de 20 años, que han tenido enquistados en el Callao. Y yo creo que Ventanilla, siendo un distrito pujante, el segundo distrito populoso más grande del Callao, que tenemos medio millón de habitantes, más de 300 asentamientos humanos, media docena de organizaciones, todavía seguimos viviendo la inseguridad ciudadana, la falta de escasez, los niños maltratados, madres huérfanas y falta de trabajo para la juventud. Por eso tuve la inquietud, consultando en mi almohada, dije, ¿qué puedo hacer por mi país? ¿Qué puedo hacer por mi región Callao y por mi distrito? Entonces, siempre bueno la teoría y la práctica, por eso estoy estudiando ciencia política, porque es importante el conocimiento, pero también es escuchar la voz a la persona. Entonces, tengo la organización política local Contigo Ventanilla, que es la Federación de Desarrollo Integral, que espero que tengas el momento del grado para que nos visites. Todos los lunes tenemos reunión a partir de las 7 de la noche, ¿no?, el asentamiento humano de los licenciados. Y Contigo Ventanilla. Contigo Ventanilla porque soy del barrio, soy del distrito y yo amo mi distrito. ¿Qué proyectos inmediatos hay, Christopher, con esta agrupación? Estamos haciendo los talleres educativos de verano. Tengo varios amigos que me están apoyando voluntariamente como docentes en la parte de la taller de música, cometología. También yo estoy haciendo los cursos de marketing digital, comunicación empresarial, porque me gusta dar charlas, me gusta enseñar. Qué bueno. Me gusta que el joven de mi edad, porque todavía no paso los 30 años, pero parecería, pero yo quiero que gente se levante nuevos cuadros. Yo te veo, Christopher, con un pequeño balancito. Balancito. pero bien, me alegra, porque a Christopher lo conozco ya hace muchos años en medios de comunicación. Y realmente siempre está ligado al tema del periodismo, siempre he visto como una persona emprendedora, una persona que está buscando de alguna manera un apoyo social a su comunidad, sobre todo le escucho hablar bastante de Ventanilla, y también ha estado pues en el Colegio de Periodistas del Perú. Sí, que tuve la oportunidad en el 2013 de haberte conocido y te invité a una de las radios que fui parte de los fundadores, una radio que hemos estado homenajeando en nuestro 33 aniversario de los mártires del periodismo peruano, los mártires del Churajay, que lamentablemente a veces las autoridades actuales no la han continuado con esa radio institucional. Ya se olvidó prácticamente. Se olvidó hace más de dos años atrás, dejó de existir. Y qué pena, porque yo digo, todos los colegios profesionales tienen su radio institucional o las otras empresas. ¿Y por qué el Colegio de Periodistas, que ha sido varios años atrás muy dejado, malos dirigentes, que han hecho muchas cosas por nuestra institución, que todavía seguimos luchando a la personería jurídica y otros temas importantes, no hemos podido continuar? Pero igual, aunque no estoy dentro de la gestión actualmente, pero sí respaldo, igual el cariño como miembro de la orden, nuestro decano Max Obregón, le he dicho, le he comunicado que yo estoy dispuesto para servir y fortalecer la radio, y me alegro que por esa entrevista que te he hecho en la parte informática, ahora estamos en el mismo nivel en las comunicaciones. Así es. Y yo no me he dejado la comunicación porque para mí es parte de mi pasión, me gusta la parte del periodismo periodístico. Creo que los televidentes lo han notado bastante, que es parte de tu pasión, parte de lo que te encanta y sí te apasiona bastante. Igualmente Ricardo también es un comunicador social y también es un publicista que también de alguna manera me ha comentado algo tras bambalinas, me ha contado de que va a
está entrando a la política fuerte y ha tomado una decisión. Cuéntanos algo de eso, Ricardo. Sí, pero yo estoy convencido de algo, Javier. La cosa no puede ser improvisada, tiene que ser poco a poco, a su debido momento. O sea, el tema es el siguiente. Si yo, como pretencioso y ególatra, me quiero lanzar a la política, no voy a lograr casi nada por mi pueblo. Mi pueblo es muy importante para mí. Yo vivo en el vecindario de Miraflores, pero veo que... ¿Tú eres miraflorino? Sí. Ah, qué bien, vives en Miraflores, eres miraflorino. Exacto, nací ahí. ¿Y profesas algún partido político? Como publicista soy centrista, o sea, okay. Yo no me caso con nadie. No te casas con nadie. En alguna oportunidad conocí al Gordo de Flores, creí en ella, y trabajé también con Bruno Crespo. Con él no tengo ningún problema, pero cuando se unió con Ala, me decepcionó enteramente. Ok. Es parte de la estrategia, creo, desde los partidos que hoy día se unen, buscan las comodidades, ¿no? Quieren poder. Quieren poder. Definitivamente, pero como quiero remontarme a lo mío, el propio, a mi ideología, ¿no? O sea, ahora no es mi momento para venir a la política. Sin embargo. Tengo que prepararme. Sin embargo, puedo aportar, ¿no? A personas que en realidad están preparadas para esto. Yo recién tengo 36 años, o sea, sería un caballo loco si me lanzo a la política. O bueno, de repente a la alcaldía, como, no como joven, posiblemente la agarre. Pero aspiras a más adelante, por ejemplo. Por supuesto, están mis planes. Ah, qué bien. Por supuesto. Para eso te estás preparando en todo caso. Lógico, estoy estudiando ahorita psicología política. Bien, bien. Y buena carrera. Me parece que tenemos que prepararnos todavía. Todavía tenemos que prepararnos. Para no caernos y no... Y cometer los errores o las burradas políticas que hacen nuestros amigos que son políticos actualmente. ¿No? Bueno, esa es una responsabilidad, ¿no? Realmente que ha considerado Ricardo, de ser un ciudadano responsable, un político responsable, prepararse para poder luego dar el salto de tomar pues la decisión de poder mover y actuar dentro de la política en bien y en favor del pueblo peruano, ¿no? Como yo les digo, perdón, tener un background, ¿no? Muy bueno, ¿no? O sea, tener buena voluntad, bueno, ¿no? O sea, hacer algo social. Creo que... ¿Qué más? ¿Qué te puede decir? Creo que es un poco más. Más de eso, ¿no? De repente, sí. ¿Pasión? Pasión, es pasión porque... Yo creo que ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que la gente que amamos al Perú, la gente que realmente ama su patria, ama su gente, ama su nación, ama su pueblo, creo que esa gente con todo ese amor que tiene ya una ventaja de ser un político, de trabajar para poder lograr algo. Porque si no tienes amor por tu pueblo, no tienes pasión por tu familia, no tienes amor por tu trabajo, por lo que tú haces, menos vas a tener pasión y amor por una nación grande, ¿no? Sí, sí. Es importante, yo creo que desde ahora sembrar, como en otros países, ser no como el nacionalismo de ahora, sino un verdadero nacionalista de corazón. Quiero recalcar, ya sé más o menos a dónde va. Quiero enfatizar el tema de nacionalismo, no lo estoy hablando por el partido que existe ahora, porque ese nombrecito se ha dañado, el gobierno actual no son nada de nacionalismo. Así porque es. no ha mostrado estos ya 5 años que no ha mostrado. No ha mostrado nada, pero Ricardo quería decirnos algo. Lo que pasa es que el nacionalismo en sí ya se cayó al piso. Como partido político. Exactamente. Así es. Pero no hay ahorita ni siquiera socialismo aquí en Perú. He hecho yo una consulta, he hecho también una encuesta pequeña a personas mayores, y ellos creen también que ni siquiera existe ya la democracia. Después de haber pasado este régimen autoritario y dictatorial de este señor Fujimori, que ahorita está pagando sus culpas, pero bueno, todos tenemos que pagar en algún momento. No podemos pasar de, ¿no? Como yo digo, ¿no? Previamente, muy bacán. En algún momento se tiene que pagar. Así es. Sí. Bueno, pero el nacionalismo, si bien es cierto que como partido está muerto, yo quiero recalcar algo que es muy importante, que es que el verdadero nacionalismo se lleva, o el patriotismo se lleva en el corazón. Y recordemos que los grandes países, sin desmerecer lo nuestro, por supuesto, por ejemplo Chile es un país nacionalista, que ama a su país. Ellos son capaces de dar la vida por su patria, son gente que realmente ama a su país, cosa que no se nota acá en nuestro país. Lo único que hacen los políticos es meterse a ganar dinero, a robar dinero, desfalcar el país, y después el pueblo, ¿qué queda con el pueblo? Y eso que somos mucho mejor que el Chile, somos más ricos que Chile, somos más ricos, somos más patria que ellos, pero ellos son más nacionalistas, comenzamos por sus
padres políticos que sí son de la camiseta, y me siento muy apenado porque hay nacionalistas verdaderos que no son ni políticos, son dirigentes, luchadores sociales, que ama a su padre y quiere cambiar. Aquí estamos puerta al bicentenario 2021 y estamos llegando a la realidad que todavía no debemos llegar, la parte de transporte, la parte de la seguridad, la parte de la educación, de la condición social. ¿Cómo vamos a llegar al 2021 con esta realidad? Por eso yo digo, espero que la gente tenga conciencia, voto conciencia, por favor, puedan elegir al candidato oficial que tenga experiencia, tenga capacidad y sobre todo honestidad. Por favor, dejemos la improvisación política y escogemos nuevos cuadros. Gente que sepa, Javier, porque es muy preocupante porque no hay una hoja de ruta. Entra un presidente, borra lo anterior y se da por la derecha o por la izquierda. Yo creo que tenemos que ser nacionalistas de corazón, amar a la patria y recibir el bicentenario a lo grande, porque otros países están mucho mejor, pero el Perú estamos teniendo con todos los recursos que tenemos, somos un mendigo sentado teniendo todos los recursos que tenemos, ¿no? Lamentablemente es para pensarlo mucho, para reflexionar y para que nuestros televidentes de alguna manera se den cuenta a través de este programa Rompiendo Esquemas, se dé cuenta de que, ¿por qué el nombre Rompiendo Esquemas, puse Christopher? Porque sencillamente, así como nuestro sistema, el sistema está mal hecho, nuestro sistema en el país está tan mellado, desordenado, que cualquier político que quiera hacer algo bueno va a tener que meterse al sistema. Aquí nadie puede romper los esquemas, porque personaje político que rompe los esquemas realmente no le va a ir bien. Lo bloquean automáticamente. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Son los capitales, los grandes poderes económicos que están detrás de todo. Y este programa que es independiente, que no se casa con nadie, no, porque nosotros, abre la cosa a calzón quitado. A calzón, directo, como uno dice. Pero te quería recalcar también porque me metí en la política, porque aparte del servicio social que tengo en mi corazón, es porque en mi región hay dos problemas muy fuertes que estamos pasando. Aparte de la emergencia, la inseguridad ciudadana, tenemos la mafia del narcotráfico y tenemos la mafia de la construcción civil. Son dos cosas que estamos sufriendo en nuestro Callao, la vía de los chalacos, y que lamentablemente nuestras autoridades del gobierno no están haciendo mucho. Y me da pena que a veces sus familiares están ahorita en campaña política metiendo a sus hermanos para el Congreso. Supieron la realidad, se han apoderado todas las pintas. Yo no quiero hablar hasta no tener fundamento, las pruebas, pero se lo digo a los chalacos, a los ventanienses, por favor, son cuatro congresistas que representan nuestra región. Actualmente lo que están no han hecho mucho. Queremos hacer algo estos cinco próximos años que estamos para avanzar. Escojamos cuatro personas que sean de casa, que sean del barrio y que conozcan y tengan experiencia, señores. No queremos foráneos, no queremos gente mentirosa, gente que se quiera aprovechar de la plata de los chalajos, sino yo creo que Ventanilla y como el Callao es un primer puerto de la maravilla que tienen que recibir los turistas, tener mejor balneario, mejor imagen, y me dan pena que todos los días que prende la televisión, ratería, sicario, matanza, sea en el Callao o Ventanilla. Y qué mala imagen para mi barrio, nadie va a querer visitarme porque me va a chorear. Por eso Christopher, voy a seguir luchando por mi región, por mi distrito, porque yo creo que son nuevos tiempos, nuevos líderes. Qué bueno que tienes una gran responsabilidad, Christopher, que te asumas esta responsabilidad, pero también además recalcar que es una gran lucha. Es muy fuerte. Tengo 8 años en esto, por si acaso. Estás, como dices, metiendo con cosas muy duras, delicadísima, porque estamos hablando de narcotráfico, de delincuencia, estamos hablando de cosas muy contestatarias, que hay demasiado. Volvemos a lo que comentaba, tiene que ver mucho con el sistema que está implantado. Si es que no se remueve desde la cabeza hasta lo último todo este sistema, esto va a continuar así. Claro. Esperemos entonces, Christopher, tu última palabra para despedirnos ya de este programa. Para todos tus amigos que están ahí en la pantalla, los chalacos que están escuchándote en este momento. Primero agradecer a nuestro destacado periodista profesional Javier Quino, que tengo el gusto de este pujante, distinguido programa Ojo de la Ciudad, un programa también que está llegando a nivel nacional e internacional por la página web, y yo deseo lo mejor porque este programa habla 100% la verdad. Y de para todo mi público del Perú y para los chalacos y ventanienses, es que Christopher Medina no viene a hacer una politiquería barata, tampoco está haciendo una
una actitud como otros políticos. Soy un ciudadano, soy dirigente de mi barrio, de la urbanización Pedro Cueva, soy un ciudadano que está trabajando en la parte de la labor social, solamente porque quiero contribuir a mi distrito, quiero hacer algo por mi barrio y sigo aprendiendo, me sigo educando, el conocimiento, pero quiero contribuir, señores. Por eso yo les invito los lunes en el Asentamiento Humano de los Licenciados, vayan a la organización Contigo Ventanilla para que reciban los talleres y capacitación, liderazgo y charlas informativas, que con mucho gusto lo vamos a recibir. Y espero que la próxima vez en este maravilloso programa, Javier, podamos conversar ya en el intermedio de estos dos meses que se acaba la campaña electoral. Sí. Y esperamos que cuando acabe estos dos meses, 10 de abril, podamos sacar el análisis y a ver quiénes son los 130 congresistas que nos van a representar, incluido el Callao, quiénes son el presidente, los vicepresidentes y el Parlamento Andino. Yo creo que ahí veremos, y creo que Perú ya ha madurado, la gente ya no son esperemos gente como que antes. Sí. La gente ya no son tonta. Por eso la gente son muy inteligente. Un abrazo de Christopher Medina, periodista y politólogo, a su servicio. Gracias, Christopher. Ricardo. Bueno, yo quiero ser un poco corto y a la vez un poco mediano largo. A mí, miren, yo como vecino miraflorino, a mí me parece que se puede hacer algo más por el vecindario. Y yo admiro mucho Ventanilla porque es un distrito en expansión. Yo creo que se podría hacer hasta una marca ciudad y dar una imagen de prosperidad, una imagen de un buen distrito, de no que yo me estoy yendo, ay, como el pituquito yo, a Ventanilla, ay, qué miedo, no, sí se puede ir. Hay buenos lugares también. Muy buenos lugares. La gasolina de Ventanilla, muy recomendados. Y la playa Costa Azul también. Claro, pero perdón, no. Ahora, viene alguien, por ejemplo, de San Isidro, mira, Flores y Juanito le van a robar, porque hay una inseguridad ciudadana tremenda en todo el país. Así se es. Está viendo. Por todos lados. Por todos lados. Ahora, como yo digo, como mucha gente dice, ¿habrá alguien que pueda hacer algo por nosotros? No. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestro país? ¿No? Generalmente. Así es. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias a Ricardo González Liñán, economista, perdón, comunicador social, sí. Politólogo también, está entrando a la política, sí. Christopher Medina Vázquez, periodista profesional colegiado y un analista político que también está haciendo mucho por su región y sobre todo por Ventanilla. Gracias a ellos por estar aquí en su programa, gracias. Rompiendo esquemas, y le espero en una próxima edición y vamos a continuar hablando más acerca de todo el tema de coyuntura política. ¡Hasta la próxima! La Contraloría Externa Vecinal presenta sus talleres audiovisuales. ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube. Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente. Ingresa al ciberespacio y crea tu propio canal de radio y televisión online. Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable. No se requiere experiencia previa. Decídete ya. Opta por el nivel que requieras. Conductor, locución, presencia, actitud corporal, director, perfil, estructura, secuencias, broadcaster, software, edición, transmisión online. Más Media Training, dirigido a voceros de empresas o instituciones. Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas en el mundo de los medios de comunicación. Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Che Darnón, director y productor de cine y televisión. Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexbec, Artista 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV. Informes al 400-6083 o a nuestro correo electrónico training@javierclino.com. Y ahora estamos aquí, vamos a hacer una demostración en vivo con nuestra invitada especial, Olinda Caballero. ¿No? Ya. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo lo abrimos? Parte ¿cuántos meses, cuántos días? No sé, tú dime. En 90 segundos.
90 segundos. ¿90 segundos? Vamos a aplicar con unos toquecitos. Señores, de verdad, mírenme cómo fui y cómo estoy. 10 años. ¡Excelente!